Antes de empezar con el vídeo, algo muy rapidito. La capturadora se ríe de mí últimamente y no me ha grabado las tres partidas completas. Así es que hay tres partidas, pero no completas. Espero que lo disfrutéis. Antes de empezar con el vídeo, chicos, deciros que hace unos días pasó una cosa muy grave, ¿vale? Y por ello llevo varios días sin subir Black Ops 3 porque Infamous lo estoy subiendo porque ya lo tengo grabado desde hace ya una semana o así. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo de subir vídeos porque si no voy a dejar el canal en la mierda y no quiero ello. Sin más dilación, comencemos con el vídeo. Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 3 y vamos a darle cañita. Ahora mismo tengo la situación tal que así, ¿vale? Me faltan 11 victorias y, oh, no me había dado cuenta, tenemos el desafío diario de ganar 3 partidas de salvaguarda. Bueno, bastante fáciles. Pues no sé, ahora mismo me acaba de romper las estructuras porque no sé, tenía pensado jugar una partidita así de tranquis. Pero tenemos tres partidas de salvaguarda. Bueno, vale, a ver, tengo 27 criptos también. Así es que a lo mejor en este vídeo pues abro un suministro común según como surja. Tengo puesto el señor Negrakis, Prophet, porque me queda. Quiero hacerlo en directo y me quedan matar 6 enemigos con el profesor en una partida. Pero de esto me quedan los 4. O sea, esto a mí me está matando la vida. Así es que bueno, y tengo este casco tan feo que no sé por qué. Me voy a poner divinidad, que está mucho más chulo. Así es que bueno, vamos con la partida. Seguir el desafío diario. De los nuevos contratos que han puesto, chicos. Madre mía, o sea, ahí no hay gente, eso es una broma. Es una broma toda la peña que hay. Vale. Mira eso, mira eso. Quita. Me había quedado sin jetpack, no podía saltar y estaba yo ahí entre la piedra y el franco, oye. Como ese que está ahí esperando a que pase con el flanco. Pega un saltito. Chavalito. Y es que viene más, ¿eh? Venga, piña calentita. For the Harry, tío. Venga ya, tío, de verdad. 24-7. 24-7. Madre mía. ¿Y este qué? Ah, toma, 24-7. Vale, estos son malillos, ¿no? Porque si yo llevo todo el día sin jugar y tal, pues. La cuestión, que no hemos metido el robot. Ah, no, no, no ha metido los enemigos. Vale, ya, ahí ya me había yo liado un poquito. Vale, gente, vale, y salimos de Killcam, va. Vamos bastante bien, 29-7. Hemos entrado prácticamente en la segunda ronda. Creo que vamos bastante bien. Vale, ahora mismo no me acuerdo, no me he dado cuenta si iba en rachita, aunque fuese. Es que aquí cada baja son 50 puntos, entonces es la locura, pero nada. No, necesitaría 14 bajas para conseguir el Rolling Thunder. 14 bajas. Eso ya es un inexorable. En este mapa, la verdad es que a mí no se me da bien conseguir rachas. Por lo menos tan tocha, a no ser que sea con ayuda. Vamos, 14 bajas para conseguir un Rolling Thunder. Pues flipas. Y para haters necesitaría otras 2 o 3 más, aparte de las 14. Necesitaría 17 bajas para un hater aquí en salvaguarda. Esto ya. Como digo, lo estoy jugando, chicos, por eso, porque tenemos el desafío. Aunque sí que es verdad que cuando me pongo a jugar con Little Striker y tal, jugamos mucho salvaguarda, porque como es un respawn básicamente fijo, es muy fijo. Es muy bueno jugar porque te puedes hinchar mucho a bajas, porque a puntos la verdad es que poco. Nada, compañero me lo quita, tío. Se han ido todos, sí. Han quedado solo dos, tío. ¿Qué pasa? Y me lo quita otra vez. Vale. Nada, y estos ya lo van a meter, tío. Vale, 37, chicos. No está mal. A ver, no hemos quedado los últimos, pero porque. Fijaros, o sea, todos llevan jugando ya mucho tiempo. De hecho, el primero ha quedado 73-22. Pero oye, 37 yo creo que está muy, muy bien, ¿vale, chicos? Acercando. Voy a desacercar al compañero, ya está.
Ya está, chicos. En este hemos quedado 31-23. Not bad, not bad. No puedo perder. Hostia, que hay un guardián, loco. Nada, que hemos perdido la partida, chicos, tío. De verdad. Pues nada, lo que voy a hacer básicamente pues va a ser dejar. No hacer una cuarta partida, ¿vale? Porque si no se me va a alargar mucho. Yo quería hacerlo así, pero yo dije, no va a poder ser que quede 45 segundos. Y esto. Estamos apareciendo su respawn. Eso significa que están todos ahí a saco, tío. Vamos. No, tío, no, a qué va, ya es imposible. Mira este. Ya es imposible. ¡Ya no se puede! Venga ya, tío. Nada, es imposible ya. Qué rabia, tío. A ver, no pensaba que no se moría. Vale, me han dado lo de los puntos de la semana, ¿vale? O sea, el desafío de la semana. Pero me faltaría la victoria, ¿sabes? Así es que, chicos, mañana pues haré un gran vídeo, ¿vale? Haré un pedazo de vídeo jugando tanto con habilidad como con arma. O incluso haré un directo. Quería hacerme el desafío, pero es que el tiempo se me come. Y no. Es una lástima, de verdad. Ahora vamos a abrir el suministro raro que pueda abrir. A ver si tenemos suerte y nos toca algo que digas tú, madre mía. Vale, ya estamos por aquí. Me han dado el desafío este, que es uno de dos requisitos cumplidos, ¿vale? Entonces, pues ahora venimos aquí y tengo ya el de la derecha cumplido. Pero, pues, lo otro no. A ver, me quedan 9 victorias y tal. Lo de salvaguarda y tal lo haré mañana. Espero poderlo hacer mañana, ¿vale? Como he dicho, me han pasado un par de cositas y, pues, tampoco hay muchas ganas ni de jugar siquiera. Por eso he subido dos veces seguidas Infamous Second Son sin subir Call of Duty, porque no he jugado a Call of Duty, básicamente. Sí que es verdad, pues sí, que tengo eso muy, muy subido y tal, pero tampoco he jugado. Prácticamente lo que he jugado es lo que he ganado, ¿eh? O sea, no he hecho muchas cosas. Es que, a ver, vamos a abrir los suministros, la grulla, eso no es nuevo, y eso no es nuevo. Muy bien, ¿cuánto me das? 3 criptos, gracias. A ver, tenemos algo duplicado. O sea, lo que me han dado épico ya estaba repetido. O sea, es que... Bueno, aquí han puesto una barrita para que no te estreses y si quemas muchas cosas que digas, oh, se ha pillado. No se ha pillado. Nunca se sabe qué trae. Así que, a ver, un común. ¿Tendré suerte? Escalera real. No tengo suerte. Aquí que esto va a ser aquí un abriendo suministros. Pim, pam. No, es que de verdad. Es que, pues mira, tío, estoy aquí. Que no sé ni cómo titular el vídeo, tío. De verdad. No, esto ya... intensidad
para un franco que pues no me suelo poner y si me lo pongo pues va a ser para nada. Vale, pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, apoyadlo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima chicos.